semestral, el superintendente del sistema financiero tiene el mandato de enviar a la Comisión Financiera un informe de los impactos que la aplicación de la ley tiene. Este día la Comisión Financiera ha recibido el informe relativo al segundo semestre del año 2016 que refleja un beneficio de más de 4 millones de dólares acumulados en lo que va de la entrada en vigencia de la ley contra la usura, a una cantidad de más de 400 mil créditos en el país. Esta ley tuvo a finales del año pasado una reforma que le puso un techo inferior al 100% de la tasa de interés. Habían bancos en el país que cobraban arriba del 130% de tasas de interés. Es decir, el informe de la Superintendencia y del Banco Central de Reserva en relación a reducción de tasas de interés del primer semestre del año 2017 va a tener una disminución muy importante. Sin embargo, el tema de la reducción de tasas de interés como resultado de la aplicación de la ley contra la usura se va a ver afectada a partir del mes de abril por la situación de impago creada por la irresponsabilidad de Arena de no dar sus votos para resolver una deuda creada con las AFPs en la privatización del sistema de ahorro para pensiones en el año 1996, que se aprueba la ley y que en 1998 entra en vigencia. Pero es más, hay una irresponsabilidad de Arena de no acompañar para resolver el problema del pago de pensiones en la Fuerza Armada, en el que de manera irresponsable echaron mano de manera abusiva a las pensiones cotizantes de los miembros de la Fuerza Armada para indemnizar a los efectivos de la Fuerza Armada después de finalizado el conflicto armado. Esos dos problemas de la deuda, tanto con las AFPs como con el ITFA, fueron dos deudas creadas en los gobiernos de Arena. Hoy que la situación de impago se da en esos dos temas, el país cae en una situación de baja en la calificación de riesgo y por tanto de incremento en las tasas de interés. Es decir, por un lado la iniciativa del FMLN de aprobar la ley contra la usura está generando beneficios, reduciendo tasas de interés, pero por el otro la situación de impago va a incrementar tasas de interés. Esa situación irresponsable es la que hoy nosotros hemos abordado en la comisión. Hemos pedido ampliar el informe tanto al BCR como a la Defensoría del Consumidor, porque el impacto es mucho mayor de lo que hoy la superintendencia nos ha informado. La super nos informa sobre las instituciones financieras que ellos supervisan, pero el BCR informa de una disminución de las tasas de interés de casas comerciales, de Montepíos, de un montón de instituciones que dan créditos no necesariamente de dinero en efectivo. El impacto es muy positivo, pero se va a ver muy afectado a partir de este mes por esa situación creada tanto por el partido Arena de no aprobar los recursos que permitan pagar esa deuda creada por ellos, como por la irresponsabilidad de la Sala de lo Constitucional de retener los recursos en la emisión de títulos valores que fue aprobada en esta Asamblea Legislativa.